donde nos fuimos, Víctor, que está navideño a morir. Oye, pues es que sabes que estaban muy internacionales, que si París, que si Art Basel y demás. Nueva York, ya también México, tiene lo suyo. Vamos a ver esto, por favor. Como cada año, el Palacio de Hierro Polanco hizo del encendido de su árbol navideño todo un acontecimiento. Y por tercera edición consecutiva, la marca joyera Swarovski fue la encargada de la decoración, que entusiasmó sobre todo a los invitados más pequeños. Hace varios años no teníamos un evento así de inauguración de árbol. Y más que el árbol, es la convivencia que tenemos esta noche. Es invitar a los clientes que sienten un momento tan especial. Se siente como Nueva York en México, pero con todo el cariño del palacio, con toda la emoción. Y eso que queremos, ¿no? Arrancar la Navidad así, porque se trata de experiencia. Queremos que el cliente se sienta especial. Entonces, siempre para nosotros, hasta para los empleados, es motivo de orgullo, ¿no? Cada vez hacer este evento. Platícanos de el Palacio Polanco. ¿Habrá un nuevo palacio? Un palacio extraordinario, de hecho. Vamos a lanzar en octubre 2015, vamos a abrir el Palacio de los Palacios, un palacio espectacular de 60.000 metros cuadrados, donde vamos a traer las mejores experiencias, sorpresas todo el tiempo, experiencias culinarias, muchas, creo, motivo de orgullo también para la Ciudad de México y para América Latina. De las cenas más importantes va a ser. Entonces todos estamos trabajando sin parar para lograr, ¿no?, que eso se vuelva icónico. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! El arbolito tiene una altura de 21 metros y medio y fue decorado con 16.000 adornos. Para RSVP, Gabriela Morales Casas. ¿Qué tal que dicen un arbolito? Pues un arbolito de 21 metros, imagínense, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que lo más bonito y lo más interesante es que el Palacio de Hierro siempre tiene algo como innovador. La verdad es una marca mexicana que se ha extendido con las mejores boutiques, con lo mejor. Y ahorita pues lo que van a hacer en Molière, que platican que van a abrir en octubre, quitaron todo y van a hacer un showroom. Yo creo que pocas tiendas a nivel mundial, porque competimos con otras marcas que están en Nueva York o que pueden estar en París. Pues en México, la Ciudad de México va a tener algo, una tienda ancla espectacular. Vamos a esperarlo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.